Y mira, más de 10 días de la desaparición de un médico, pero en Chihuahua, su familia pide la intervención de la Organización de las Naciones Unidas. Salvador Gómez, tú nos tienes los detalles. Adelante. Cerrar la posición de nuestro país. Marte, que el hijo del médico privado de su libertad por un grupo del crimen organizado el pasado 8 de noviembre en Gómez Faría, Chihuahua, mandó una carta a las organizaciones de las Naciones Unidas para solicitar su intervención, ya que dice es poca la respuesta en la búsqueda del doctor Blas Juan Godínez Loya. Solicita que por medio de sus acuerdos de protección a prestadores de servicio de salud se intensifique la búsqueda de su padre, el cual se cree fue levantado para atender a heridos de los constantes enfrentamientos entre grupos que se disputan la región en el negocio del narcotráfico. Son ya 12 días de que el doctor Juan Blas fue sacado con violencia de su domicilio, situación que desencadenó una serie de reacciones de médicos y pasantes de medicina. Los servicios de salud de Ignacio Zaragoza, Gómez Farías y Namiquipa, Chihuahua, los cuales están interrumpidos en protesta por falta de garantías de seguridad en la región. Este es el informe desde Chihuahua. Regresamos contigo al estudio. Buenas tardes. Muchas gracias, Salvador. Estaremos al pendiente por su... Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes, 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.